Empezamos en breve, empezamos en breve. Nos caga un poquito el juego porque está en inglés. Pero vamos. No usamos los inglés. Bajo. Por eso cayó el pide todo. Claro, nosotros lo vamos a cambiar. Un saludo a Twitch para la tuya nadie. No quiero. Okay. No, vamos a dejarlo. Empezamos. Yeah. ¿Qué es eso, jefe? Más bien, eso sí. ¡Oye, bebé! No, no pasa nada. Bueno. Y bueno, señores, empezamos de vuelta con un directo, o sea que sería el último directo del día sábado 30. Seguimos vivos, no pasa nada, seguimos respirando. Seguimos con hambre, tiene todo, pero igual tengo hambre todavía. Necesito un lomito, un lomito bien grande necesito. Y bueno, se viene el segundo episodio de The Walking Dead. Como habrán visto, el sábado pasado hicimos todo el primer episodio. Digo, y ahora se viene el segundo capítulo. ¿Capítulo era? Capítulo, sí. Pero tenemos un pequeño problema. Descargamos el juego en inglés y apenas lo yo hablo en español, lo llamo en inglés. Pero acá está el editor que más o menos entiende y me va a ir diciendo. La mire, es la voz del estadio, él va a ser la voz del estadio. Vamos a transmitir lo que dice en la partida. Y bueno, empecemos, tío. Ya que me estás fuerte, no me hace el tiempo, no me gusta. Aguante Movicel, loco. Por cierto. Vamos a ver. Pues duda, ya. Ahí va. Anteriormente en The Walking Dead, dice. ¿Ah, no está con? O tengo una mano. Ahí es cuando la primera parte, loco. El policía Skin me estaba hablando, dice, el famoso, lo, mirar siempre adelante cuando conducís, dice. Y por su culpa se fue al estómago de alguien. Esto es así, yo soy Harley. Ahí está. Clemente, ahora mi, yo soy su papá de Clemente, soy su padrastro. Y ahí está el desgraciado que me traicionó la vez pasada, el capítulo anterior. Tienen que ir a ver ese capítulo, estuvo muy buena, yo ahí cometí un fake tremendo de que se muera a la pendeja que me iba a follar. Y bueno. El lag ahora. No sabía estar tan bien en todo ahí. Bueno, ahí está la parte de los remitidos, ¿eh? No importa, tú te... ¿Ah? Sí, bro, es más complicado, ¿no? Pero bueno.
Tekken presenta ya 3 meses después. ¡Toma! Saqué la cabeza, boludo. ¿Y ese quién es, boludo? Dame Wilson, man, boludo. Ahí. Te da coraje, madre. ¿Ah? ¡Uy, Dios mío! ¡Está todo en inglés, loco! ¡Necesitamos un traductor! La idea es jugar más. Ya empezó que rápido. Más rápido que la línea 27, supongo. Bueno, por lo menos tiene más espectadores que de Mobile de Legend, no lo juego ahora. Y cambiar de idioma y no se juego. Bueno, ahí está. Yo como los FDL. No, no. Podría que sea ahora. No, está en español, le dice. Sí, boludo. Pues descargamos en inglés, pero más chiquito me va a descargar en español, entonces así me llamo. Si esto todo lo dice, es más bien. Ya, yeah, sí leo, sí leo. Yo lo único que sé es que Clementine no se tiene que morir. Bueno, para. Kenny, no sé qué puta, después. ¿Ah? Ya le dije. Nosotros como si fuera que entendemos esto, vamos a decir. Cierto, todo lo que dice, cierto. Qué caca es. Ahí está. ¿Qué dices? El tercero. Cierto. Ah, sí, me ha divertido hoy. Dígame, me ha divertido. Yo no sé qué puta cosa. ¿Y qué vamos a hacer esto? No hay una forma de encarar a la puta. Activado. Y bueno, así que cuando nos caga, digo. No. Cuba, listo, ya lo hay. Te tiran la cruz. Ya con ello, ¿qué quieres ahora? Yo le estoy traduciendo a toda puerta y ya la. Bueno, ocupa el espacio de balde. El boludo encima le falló al pajarillo. Están violando a alguien, ¿verdad? Ay, no. Piso un trampas de osos. Y ahí están los vírgenes. Lucas. Chiquito de Pro. Y Cruzeito. Dios mío. Motherfuckers. No sé qué le dije, boludo, a mí le dije algo.
No, 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 no. Please. No, 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 oh no, caminantes. No sé nada, quiero romper la pierna ahora. ¡Hijo de puta, boludo! Esto se pone muy fuerte. ¿Cómo va a correr la pierna ahí? Y ahora había otra forma, boluda. Vamos a Uba. Eso te pasa por no atender donde pisa. ¡Boludo! ¡Hazle ahora! ¡Hazle Uba! Qué boludo. No puede ser tan virgen eso, ¿verdad? Qué hambre me da esa pierna ahí. ¿Qué es lo que dice? ¿Y los socios, ya? Otro virgen al... Ahí está el hijo de puta que me está diciendo la verdad. ¿Pausa? ¿A ver? ¿Qué vamos a un 10 segundos, por ahí, de la. Ahí está mi futura esposa. Mi futura esposa. Clemente, ahí no hagas ruido, mamona. Huevona. Ahí está en español, por ejemplo. ¡Demonios! ¡Lee, lee! ¡Lee! ¿Qué demonios? ¿No tienes a ver la persona que están pasando? Bueno, ya está en español ahí. Se hubiera muerto, dejamos otra vez, creí que podíamos salvar la vida. Nosotros somos monseñor, papá. Well, that's
Creo que sí tenemos una estantería. Pero, ¿qué sabes tú, pendejo? ¡Pendejo! Pero no me preocupes ahora. No me importa. Yo soy el que manda. Yo soy el puto amo. Vamos a iniciar un personaje, ¿no? Me voy a saber que estás aquí. Es porque tienes comida suficiente para todos nosotros. Y creo que la comida que se caja tal vez te quedes por aquí, hijo de puta, que bueno. Le falta un abuelo de 3 metros. Perfecto, entonces, que dentro de usted, bienvenido a la familia, chico. Ven para acá. Clemente y toda la inocencia ahí. Ay, Dios mío, Clemente. Sabes, te gusta pensar que es el dios de este pequeño grupo, pero nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. ¡Chinga tu madre, vieja! Oye, oye, no pedí ser el líder de este grupo. Todos están contentos, bueno. ¿Quién tiene razón? Bueno, ya le da ahí. ¿Quién tiene razón? Si tú estás acá con la comida y ahora yo espero no. Este grupo todavía de las personas. ¿En serio? No tuviste mejor idea. Ahí ya, chicos. Ahí está. Ahí está, boludo. Ahí está, boludo. Ahí está. Ahí lo tomo. No veo a ninguno de ustedes que haya responsabilidad para tomar las decisiones. Mi niña tiene más cojones que todos ustedes juntas. Espera, por favor. A ese viejo lo que le falta una buena... ¿Qué sabes? Es que si quieres estoy haciendo un trabajo malo, entonces hazlo tú. Pues eso es lo que haré, huevona. ¡Oh my god! ¡Todo el chas! Le estoy hablando, no, güey. ¡Tum! Está retomando, papá. Bueno, está en una cachita. Que las cuales donde andé de comer a las personas. ¡Ah, las putas! Señor, ayúdame a convertir el agua en vino y total en pan. En más pan. Bueno, boludo, Kenny no necesita. Ese huevón tampoco necesita. Tiene que comer Clemente y estamos perfectos. Solamente Clemente. Clemente y nadie más. Bueno. Vamos a hablar. ¿Está bien? Entonces puede... Esto no manda rápidamente. Si no me no lo va. Pero, ¿qué necesitas? Toda persona que puede... Tú puedes hacer esto. ¿Sabes? Eso me está dejando acostumbrado a enseñar a la gente. Y bueno. Este hombre tiene pierna. Hice lo correcto. Esto que... Tu esposo quería. Hice lo correcto. ¡Carajo! ¿Me está? ¿Me deja? ¿Me deja? Lo correcto a veces es autorizar. A mí, ¿qué? Bueno, hiciste lo que pudiste. Y gracias por la ayuda. Yo creo que salió en inglés porque esos vírgenes son ingleses. No sé. Bueno, vámonos de aquí. Vamos a hablar con Clementine. Vale, sí, pero va todo huevón, ¿no? Ahí lo boludo. ¿Qué está aquí? ¿En qué estás trabajando? Porque no hay sistema de alerta para afuera. Ay, Dios mío, hay mosquito. En el supervivo para... ¿Funciona? ¿Funciona? ¡Au! ¡Hay mosquito, boludo! La obra del aire, para que nada más. Tira, cuéllame todo el mundo. ¿Dónde está el libro? Se cuelga todo, güey. ¿Me toma el libro? No te voy a dar nada de comer. Nada. ¿Con quién querés hablar, Néstor? Aquí ya te quedé.
¿Para qué es eso? Oh, de Franklin, tú vas a hacer un sistema no más, pero no a veces no es la sofisticada. Oye, no, Einstein, loco. ¿Dónde está Clementine? Hola, Clementine. Bueno, no sé si puedo llegar a encontrarlo. Claro, claro, Clementine me puede todo. ¿Cómo lo dije? No tenía razón por el viaje. Te prometo que si lo encuentro te avisaré. Ah, un buen padre. Muy bien, Clem. Tengo que hacer unas cosas. ¿Por qué no vas a jugar cuando un rato? Y no las vas a comer. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Necesitas algo para comer? De la mitad de manzana, la carne seca. Carne seca. La próxima vez que me dejó. Encima de mi cara, huevona, Rae. Pasa que ya no es ese el grupo. Bueno, vamos a hablar con este video. También va a subir. No lo sé, pero casi de nada no lo sé. Te lo prometo. Casi vea. ¿Y quién eres? Un virgen que se llama Lucas. Vos sos Lucas ahora, Lucas. El nombre es Lucas va a ser mi primo. Mira, igualito lo es. Sergi, no quiero hablar el día. Aquí normal, además todo lo que se pueda. Fácil. Luego, te cañé ahí. A tú, bueno, vamos a hablar con tú. No preguntamos a nada de comer. Es un chico bastante valiente. Está bien. Vamos. Muere de hambre. Maldito niño rata. Hablamos con mi. Te llamo el resto de Quicken. Que es bueno, las discusiones están cambiando a poco de nomás, ¿no? La gente no está loco, ya sabes. Paso el link hace un rato, ¿puedes pasar el link para unirse en esto a disco, por favor, querido amigo? Pero ahora no vamos a hablar por el disco. Debemos pensar de salir aquí. Dios, tú también, creo que ni quiere irse, creo que por eso no está tan contento en poner las cosas adelante. Pero este es un buen lugar, estamos protegidos, estamos en una farmacia, ahora tenemos una rutina y está funcionando, por ahora. Salir. Mantente alerta, está bien. Bueno. Tampoco te da nada de comer. Vamos junto a Kenny. Maldito cagón. Esa es la única salida y la zona más dura. Hace pipí, loco. No importa, vos tenés que pasar nomás ese. Bueno, pasale de ciudad. Pasale tampoco. Ahí va. Debemos quedarnos aquí, la cosa no suena como una idea inteligente. Ahí va a pasar ya. Me puedes enviar ahí. Esperen un ratito, ahí va a pasar. ¿Con quién tengo la verdad? Me hace rato ya el sueño. Ya yo. Yo lo que me quiero ir a los moteles de este. Ay, qué puta. A ver, el chico tiene algo para donde lo han ocupado. Bueno, y perfecto.
¿Qué más me falta, bro? Te voy a matar a esos desgraciados ahí. Hablo del juego. Ahora está bien, estuvo muy divertido lo que pasó ayer. Que no me recordaron las piernas de chico. Boludo, hasta a mí me dolió. Pero espero que Katia pueda estar. Ya le bañó, unir sus piernas de vuelta allí. Nunca extraño la base de los guiones. Estaba los algo los contra. Pero las intenciones no van a ser. Pero nada, ya está tomando la siguiente gente. Eso parece que esta generación tienen que ir. ¿Por qué no te vas vos, viejo de qué? Porque no servís para nada. Oye, no crees en esa base de los empresarios, yo creo que esas paredes no es excelente. Ni por el rosa de Infinite, como estaba cuando recogían completamente en la guía. Bueno, no te voy a dar conmigo. ¿Era bien con la pared? No, maricón. Maricón, es de un viejo racista, pero. Ay, boludo, mosquito. No confío. No confío en mí. Oye, ese no todo el drama aquí. No se te ocurrió darme en el hacha. Ándale ahí, déjame en paz allí. Boludo, me pegaste el niño por la jeta. Dale pasar. No te das de nada, boludo. Ni el saludo te mereces, viejo de mierda. Ahí me sale todo mi bella cabrón. ¿Qué hago, mierda? O sea que con algunos personajes así de repente andan en inglés, no sé por qué, boludo. Como te digo, no vamos a hablar porque andamos en inglés, espera. ¿Con quién te tengo que hablar ahora? Ya hablé con todo, boludo. Acabo que no te pillara, tú no. Bueno, vamos a darle duro. ¿Qué cara de burro tiene el pato? Verás, come. ¿Qué te saludo? Cada vez más. A Kenny, ahora Kenny, Kenny es más de mi confianza que el resto de los que están acá. Para mí o para alguien más, ¿qué dicen? ¿A quién le puedo dar a la señora de cura, boludo? A la doc hay que darle sí o sí. Voy a darle a la doc, si no, no nos va a curar.
puede cerrar la actividad. Significa Camboya. No creo que quiera comer ahora. Él me manda al cielo. Hijo de puta, el cielo me... Bueno, a vos no te aguanto. No, no me caes bien. Usted o no la va a la vega. Vamos a ver a Clemen de verdad. Todavía tienes el workshop. Entonces, toda la... está bien con la CP. Dile a esa que no se vea. Pues si tenés otro, es porque... Pero vamos a intentar encontrarlos a ellos. Mira que le gusta. No soy estupial, dice que es imaginario. Pero puede ser que mejor. Ya, pero fíjalo bien entonces. Clemente ahí. Dios mío, Clemente. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo estás tú, Meteor? ¿Está bien? ¿Ya está bien ese hombre? No estoy seguro. Él estará aquí. Ah, qué bien. Bueno. Bueno. No quiero nada tuyo. De la Corea, ¿veis? Tengo una de dos hermanos. No te digas nada, te piro. Egoísta, no te quiero más. Fuera de acá. ¿Y a quién me voy a dar uno? Voy a dar al. Este. A monazo que está acá. Que es mi nuevo partner. Tengo que comer algo. La verdad. Gracias a mí. A no ser que se dé la oferta que venga con nosotros, esto debe tener el espacio en mi casa más que conmigo. Me supongo que algunas personas estarán felices con tus decisiones. ¿Estás fuera de qué pasó con mi comida? Ya no hay. ¿Y si es el tono de acciones que te pedías en la que vos te contabas? Mira quién habla, viejo. Mira lo que tú estás trabajando en esa pared. Necesito ya. Maldita sea. No lo logras. Tengo mucha sangre. Maldita sea. Deja que se vaya. ¿Cuál es? No, la tengo que pasar todo. Deja que se vaya. Pero no me necesito tiempo de placer. Es una difícil. Ese hombre que trajiste lo intenté, pero nunca iba a sobrevivir. Bueno, al menos ya. Ya no es nuestro problema. ¿Qué hay del otro chico? Lucas. ¿Qué hay de Lucas? No va a ser demonio, tal vez. No, no. Falló, boludo. ¡Patela! ¡Patela! ¡De la core! Me va a morder, boludo. Me va a morder. De la core, güey. Y el hacha. Encima tiene una pierna, boludo. ¡Ay, yo me callo! ¡Mira! ¡No! ¡Dios mío! Que no falle y me metas un hachazo a mí, ¡woo! Eso estuvo intenso, loco. Muy intenso. Gracias. No hay problema, tenemos que ganar de todos, ¿no?
Maldito viejo, no digas nada. ¿Por qué me trajiste aquí en primer lugar, imbécil? Bueno, dame la hacha. ¿Por qué no trajiste nada? Tanto miedo de morir, eso está bien, intento matar a mi esposa. ¿Y qué? Todo es culpa de maldito Lucas. ¿Qué demonios estás hablando? La mayoría no es lo que transforma. Obviamente. Pero ya sin importar cómo moriste, sino destruir el cerebro, es lo que pasa. Nos pasará a todos nosotros. A mí no, Julio. Estás mintiendo. Que Dios no apare. Es el tío. Ya me he unido muy rápido. Accidentes de auto suicidio, todo eso que estaba hablando más de ellos. La primera vez que vi pasar todo, estábamos en la final de todo, pensamos que finalmente estábamos a salvo. Pero no, no hay nadie que se salve. No hay nadie. Bueno, ahí está el lugar. Alguien entró en el cuarto de la chica en la mañana siguiente y Dios. Suenan las alarmas, loco, y allá vienen. Todo funciona. Por supuesto que funciona, te lo dije. ¿Quiénes son esas personas? No, no lo sé. No queremos hacerlo. Lucas, no me mientas, Lucas. Casi se murió la Doc, sí, casi se murió. Si ella muere, nos vamos a la vez. No tenemos una rutina. No sé por qué esto va a salir mal. Estoy de eso. Hasta ahí. Que ya está ahí. No hay problema. No creemos ningún problema. Están armados. Por supuesto que sí, pues el caminante es porque quiero lugar. ¿Qué pregunta estúpida la han llevado, abuelo? ¿Por qué necesitan gasolina? Una cerca que quería proteger nuestro local, la nueva batería o no, generador. Se pone bueno. Ese se parece al gobernador, loco. El que vio el. Este Walking Dead parece que es el gobernador. No vas a cagar, pero grande. No sé por qué. ¿Y por qué no marqué tu revisión lugar para ver si? No, no quiero. ¿Por qué Yuya 3? ¿Por qué no me quedo yo acá sentado con Clemente y jugamos? No sé. ¿Qué está pasando? No, hermano, nos quedaremos aquí. Bueno, iremos a la lechería. No hay problema. No sé. Bueno. Vamos al grano. Bueno, iremos. Trato hecho. Vamos a ver, llevaré un poco de gasolina en la lechería, a cambio ustedes no deben algo de comida. Ay, Dios mío, ¿por qué vamos a ir a cagar todo ahí? No sé por qué. Bueno, aquí en la lechería tienen comida. Claro, hemos perdido a casi toda la nada, pero tenemos mucha leche, mantequilla y queso. Y los vegetales que cosechamos, no sé qué mierda, dice ahí. Paso mi propio, gracias por venir. Claro, me encantaría ver ese ser colectivo del que hablaron, me podría dar buenas ideas para el motel. Ay, no sé por qué vamos a hacer la cena de día. Bueno, dale el día más a la, supongo. Así que el caminante mantiene el contacto de la jerga y el temente funciona el cerebro. Oh, eso es. Pero si Clemente toca la cerca, boludo. ¿De dónde eres? Recién me dijo. El motel es de mi casa ahora. El motel es mi casa ahora, por orgullo. De modo, esto es bastante seguro. Me gusta el tema de la arma que hicieron bastante. Todo el ganador, loco. Todo winner. Ya hay bastante instalado en el motel. Kenny es una democracia. Yo. Yo soy papá. Yo soy el puto amo. ¿Cuántos que tiene?
Cambiar el tema, no sé por qué me lo dejó. El chico que fue un día para todo ansioso, pues mejor la llevarnos al... Bueno, pues nos encantaría llevarlo a todos a la entidad. Como dije, tenemos mucha comida y siempre nos sigue tener gente que ayude. Durante unos años yo vivía en los ranchos. Nadie le importa, puto virgen. Mamá ha estado para la lechería desde que recuerdo, pero ahora ha estado. ¿Creen que no me van a dar lo que corresponde? Marisa, agáchense. Ay, acá es donde se... ¿Quién es? Ay, Dios mío. Esto se va a poner mal. Y bueno. Era muy verdad para hacer. Vamos a preparar lo siguiente. Bueno, entienden. Vete al diablo. Oh my god. El tío plomo, hijo de gracia. Hemos ido por así al diablo. Vamos a bañarnos al leche. Es ahí seguro. Ahí es seguro. Hablamos pues en Discord, Fabián. No puedo ocupar, pues si no se me va a laguear todo. Imposible ahora el Discord. O sea que justo me da la memoria para el juego y la transmisión. Bueno, por lo menos no mintió, llegamos a la lechería. ¡Llegó el lechero! Mandamos 4000 voltios a esas cosas y los generadores y anticadores. ¡Cabo! Oh, wow, pero no es un poco, ¿no? Tenemos todo el tiempo. ¡Ay, no! ¿Por qué? Creo que... Aquí vamos al siguiente tema. Que no hay más que no va a venir. Vale la pena seguro no se necesita. Prefiero verlos con invitados viviendo por el camino. Chico, ella es nuestra mamá. Yo soy Brenda. No. Y habito viendo el viejo motel para allá. Bueno, él es el rey del motel. El puto amo del motel, su mano. Ella mía es una bastante vulnerable. Tiene una referencia más violencia para el niño de lujo. Tengo todo bajo control. Nosotros no. Tengo todo bajo control. Bueno, espero que se mando que hacen. Este lugar no es tan seguro como el está aquí. Bueno, no creo que sea seguro. Necesitamos comida. El resto de nosotros trajimos la salida. Ay, Dios mío, que están envenenados eso. Porque creo que eso no es bueno. Perdón. No, ojalá. Mucho bla bla, loco. Y poca visión. Uno tiene ya, Dios mío, nuestra oración ha sido respondida. Quizá todo nuestro grupo podía venir solo un día. Bueno, ¿qué les parece esto? Ustedes mañana por su amiga tiene ahí yo para cenar. Un team para todos ustedes. Ay, Dios. Sería lindo tener gente que ayude por aquí una vez más, Dani. ¿Por qué no vienes a ayudarme en la cocina? Mira qué cara de cañón tiene. ¿Por qué no voy a dar la comida para todo para nada? No te vayas. Porque no sé por qué van a hacer algo malo esta gente. Toma esto. Muy bien, nos vemos luego. Marley, ¿por qué no me están invitando cuando están en poder ayudar a asegurar el perímetro? ¿Hay algún problema? A veces los muertos se reaccionan cerca. ¿Por qué no me gusta esto? Sigue sin darme buena espina. Pueden aprender un poco más sobre nuestra cerca. Voy a tener nada los generadores, aunque siempre. Bueno. Mucho bla bla, como ahí. Este lugar es increíble. Tiene comida y es de cerca. Dios. Eso es casi nos movemos con certeza en un lugar para quedarnos. ¿Quieres que hagamos
No sé, debemos ayudar. Debemos lo que es mal. Bien, obviamente ellos piensan que es seguro, pero es suficientemente seguro para los niños y un tío García. Vamos a ver. ¿Qué tal? Mira, mantener mi ojo abierto y averiguar lo que puedas. Ok, vale, solo intento llevar, no me da cosa. ¿Por qué? Creo que no hay granero, hay algo ahí. Claro que no, ni nada. Voy a llegar grande, no, cueste lo que cueste. Suena bien. Vamos a ganar. No te viene el motel, ustedes están bastante bien armados en esto. ¿Cuántas armas tienes tú? Hemos juntado unas armas para protegernos, pero en realidad solo nos hemos pasado como una propiedad dentro del primero de la cirugía, es lo que vale. Lo único que necesitamos para estar bien, bueno, la cirugía tiene que tenemos que hacer, somos universidad y vayamos a la primera, somos las primeras necesidades. Pues no, hicimos el trato precio con otras personas cambiando a Selina por Gomea, pero al final sí venían hablando buscando a la gente con la que habían pedido la cerca del cine de la familia. Esta mañana es que me va a salir por lo que podamos esperar, todos trabajar juntos para lograr. Como nosotros. Bueno, vamos a agregar el perímetro. Ay, Dios mío. Pero me quedo sin megas ahí. Y anda cargada, Mari. Eso por el proyecto va a durar mucho ese directo. Hola, Fabricio, loco. No arranca, loco, un otro móvil afuera. ¿Cómo es el lugar suficientemente seguro como para quedarnos? No, no me quedo acá. Y lo que han hecho con una lechería es bastante sorprendente, pero veamos qué necesita. Conclusiones, no puedo esperar que todos vengan aquí. Todo menos la Larry. Bien, muy bien, empezamos iguales. No sé si... a Larry le tiramos ahí. Es un pedazo de mierda. ¡Es un pedazo de mierda! Se lleva una mierda de todo el mundo. El juego, todo es culpa del juego. Mira ese cuervo, loco. En la villa de campaña, Mario. Está muerto. Anda, vamos a empujarlo. No puede ser. Espera, vamos a sacarle esa flecha. Qué asco.
Para la serie estar preparado. Es una parte de la serie. Es inútil sin al final. No, creo que orina es gasolina, viejo, pero bueno. ¿A qué te refieres? Podemos tomar este lugar. Están de traza. Vamos a tomar este lugar. Ahora, ¿cómo que? Ahí hay otro. Y este sí está vivo, boludo. Tienen que ver un par de manos. Ay, ay. Dios, no puedo dejar de pensar en la cena. Ay, Dios mío. Te di miedo de comer, cabrón. Bueno, yo voy a cenar, ¿verdad? Hola, Tecul, papá, ¿cómo estás? Tecul, el tema. Ese sí está vivo. Ese sí está vivo. No. Sabía que algo iba a salir mal. No puede ser. Otro muerto, bro. Hay mucha carne de ¿sabes eso? Sabía, ¿por qué? Toma. Madre, boludo. Primer fight. Se quedó ahí, boludo, mi casito. No sé por qué.
jugar los búhulos. A la mierda, weón. El tema es que no puedo ir tan rápido, bro. Ahí está, puto. Ay, bueno, no tiene que explicar esto, ese puto marico. ¿Por qué le trajeron a Clemente y por qué? Maldita sea, tu hijo que tengo en el seguro. En el seguro aquí. Fue una casa. Otras veces, cuando creía, pude haber pasado a cualquier lugar en el pasado en el motel. Escuché que ya teníamos un trato con la gente, pero no vamos a tolerar esto. De ninguna manera vamos a permitir que esos desgraciados se salgan con la suya. ¿Saben dónde están esos cielos? Son cielos trasteados, pero creo que donde queda al menos uno de esos campamentos. ¡Pateemos trasero, tío! Bandidos, en serio, este lugar no es seguro, no podemos quedarnos aquí. Y bueno, está la puerta, la pueden irse. No es seguro, este lugar es muchísimo más seguro que el motel. Todos nosotros y nuestras armas pueden lidiar con esa pared de locos. Así se habla, pequeño. Vamos a ver, encontrar una forma de que todo nuestro grupo quede aquí. Tenemos lugar si es necesario. Tranquilo, amigo, esta gente es amable. No hagamos nada que ocasione que nos echen antes de comer. Pienso igual. Es muy fácil seguir encantada hasta que. Es que me encanta el nombre, yo creo. Vamos, Teddy. ¿Por qué no se van a jugar en el columpio? ¿Sí? Y bueno. Se descontroló esto, loco. Amigos. ¿Cómo te sientes, Lee? Siento mucho que casi lo hubiera muerto allá afuera, debimos decirte lo peligroso que era. No, pues tú, avísame el lunes nomás. ¿Tuviste? ¿Cómo? Ambos debíamos salir a explorar el allá, pero nos juntaremos para vengarnos. Es así. ¿Quién es con esas personas en el bosque? Nos anunciamos que algunos de ellos trabajan en la tienda de Gandhi. ¿Cómo sea? Están muy locos y si no han jugado tienen hambre. Y bueno, si tienen tanta comida, ¿por qué no? Ah, vámonos.
Toda la grita ninja y de Clementine. Clementine. ¿Viste algo? Aún no. Creo que está por aquí, perfecto. Ya mi hijita, no quiero hacer la puta. Ya hice eso, boludo, una puta. Todo el sueño es un directo. ¿Encontramos algo? Demasiado hagámoslo, no sé, así, demasiado ya.
Mira, vos que más seguro debes rezar a la estrella. Ay, me quiero decir algo y me mató. Y decirme a la pendeja esa y murió ahí al perro. No sé, pero si se están peleando mucho tiempo entre ustedes, no le das caso. Sí, diría, a mí no importa nada. Todos quieren estar acá, bueno, solamente están ahí gobernando. Que sea como de tantear la vieja, ¿verdad? No es muy lejos de nacer acá la está en un palpadeo. Debemos darle las gracias a tu amiga, que hacía que de mi parte ella es la niña está en la nueva de la vaca, eso no puede poner. Junto a Clemente, vamos a darle su gordita a Clemente.
Claro, somos un buen papi. Me dio en el cora, viejo. Bueno, serás un buen mamá, me voy a decir, voy a borrar mi celular. Bueno, tranquilen, que se lo haga conmigo. No, pero tú adelante. Primero de octubre. Felicidades a los servistas, sigue también, ¿no? Felicidades. Muchas felicidades. Ay, no hay. Ah, pues. Gana salud, Amarillo. Ganando tu salud. Felicidades, Amarillo. Hoy es tu día. Por su servita. Ya hace cero, loco. Yo tengo que ver mi oferta, loco, la verdad. En pleno 2017, casi 2018, no vas a tener wifi legalmente de la mañana en tu casa. Pero, ¿cuál es la idea de mi profesor? Déjame ver en esa cámara. No. Atrás de eso hay muchos zombies. Nada más yo entré en la cuna de cajón. O sea que porque soy negro tengo que saber abrir puertas. Yo siempre lo voy a usar en cosas de boca de acá. Y sé muy bien cómo abrir. Tiene un buen plan que está mirando la faja. Maldición, pensé que... ¿Qué me escuchó un día? ¿Qué me escuchó un ruido, cabrón? Abrí la puerta y ya está.
Boludo, bueno, ahora. Huele muy mal, dice ahí, bueno. Ahí hay zombies, no es caso. ¿Por qué entró la de vuelta ahí? Y si, si se adelanta, ya la habrá. Las dos selecciones ya en el. Legal es un comedero. Tengo que abrir esa puerta. No. Le dejo Fabi, dale, dame el ganado en milla. Andate ya en la cancha de cerro, tenía que dejar ya. El viejo está ahí, ya fue. No sé por qué él le va a decir que me encanta este directo, en serio. Gracias, gracias. Creí que conté algo, no es exactamente lo que no estamos, bueno, no sé. Yo no sé tal vez. ¿Quién es el que está conectado? Puede hablar también. Están escribiendo el tweet, ¿quién es? ¿Qué opinan de dejar el motor? ¿Qué opinan de dejar el motor? Si nos hubiéramos quedado donde estábamos, mal no hubiera terminado en la fecha del hombro. Sé que están discutiendo el tweet, ¿quién es? ¿Cuál es el momento? Dos espectadores, bueno, ¿quiénes nos están viendo, por favor? Si comentan algo, por favor. Un puntito nomás, ya vamos a ver quiénes son. Acerca a tu padre. Y ya han pasado tres meses y tu padre aún no se trae como está un defensor. Tú, bueno, esperes que eso cambie. Así es él. Así que es desgraciado. Mi papá puede comportarse como un idiota a veces, lo sé. Pero no, es un mal tipo, es lo que tiene mucho dolor en su pasado. Ah, my God. Doctor Apolo. Arroba Menchi. Soy todo lo que le queda y es el aplicar los dos. Así que probablemente te siga tratando muy mal y bueno. Como si fuera que soy la princesa de Paraguay. A nadie le importa. El príncipe de Paraguay. ¿O qué es nuevo?
Necesito un destornillador. Ya sé dónde hago aquí. Allá, Mario. Ahora es hora de ir a ver qué esconden este hijo de puta. Todo el Christian y de fondo, todo el Christian y... dice Marco Ruiz, de prueba va. Tiene un matadero, boludo, un super matadero tiene mi buena ahí. Ay, Dios mío, bueno, vamos a ver. Déjenme ver un poco de comida dentro.
mataron a este tío, ¿cómo se llama? Hola, volví, Allen, pues, y estamos ahora trabajando, por eso nomás. Ah, ese que está con las flechas ahí por su espalda, creo que ya le hicieron cena de él. Esto se va a poner buenísimo, porque creo que van a empezar a matarnos entre nosotros. ¿Por qué creo? Y bueno, ahí está nuestro amigo.
¿Por qué sabía lo que iba a hacer? No te mentes, no funciona así. Esta gente son caníbales, boludo. Bueno. Qué mal estamos ahora. Bueno, ¿hay forma de salir? Sí, esta maldita puerta. Pero ese hijo de puta se atreve a entrar en mi sueño. No será más que creo que unas camadas frigoríficas. No lo podrían estar ya. Papá, basta, por favor. Estoy muy sorprendido, la verdad, por este juego, boludo. No, yo no sé, pero yo presentía que algo raro iba a pasar. Presentía. Bueno. Encima va a tener un zombie acá dentro de la zona. ¿Qué hizo, boludo? Cada vez más fuerte eso, cada vez más fuerte, ya pasó, bueno. Kenny se devolvió loco, aún no, y para ahora. Pero ahora tenemos que encontrar una salida. Bueno, ash, lo sé, pero tienes que ser fuerte, necesito que seas fuerte, Clemente, y piensa sobre otra cosa, algo esperanzador. Vamos, Clemente, y como que, salí de aquí, tú boquita. Abajo. Lo estoy bajando. Bueno. Vamos a ver. ¿Se murió? Se murió el puto racismo. Podíamos sacar eso, podíamos sacar.
No. Necesito un destornillador, tío. Era un buen padre, así como la, no sabes cómo era. Púdete la. Que ni me metió, no sé qué, boludo. Una caja, no, no, una caja de duda. Perfecto, tenemos las monedas, loco. Tenemos las monedas. Vamos, Clemente, dependemos de vos ahora. Todo depende de vos. No tienes que hacer esto, Clemente, ¿verdad? No sé qué es lo que voy a hacer acá. Es donde va a dejar ahora. Bueno. Vamos, Clemente. Vamos, Clemente. Vas a estar bien. ¿Qué hago cuando salga? Hay que llegar a la puerta de ahí arriba. Bueno. ¿Por qué creo que yo voy a usar la Clemente ahora? Te doy 5 también. Vamos, Clem, quédate ahí nomás. Ahí nomás quédate. Si algo andaba mal con este parto, déjame un tema de lo que no, pero mal.
sangre más picana o...? Yo creo que es la picana, ¿eh? Bien ahí. Perfecto, bueno. Que no abandonó el segundo que estaba muerto. ¿Qué pasó? Dice Marcel. Después, loco, ¿cómo estás? Acá nomás jugando casual. Cacha.
trying to feed them to us. Vamos, vamos, vamos. Viene a tu esposo, Brenda. No, lo voy a matar antes. Ahora esto. Vi. Ah, mierda, vi. Dios mío, yo creo que me voy a rostizarlo. Toma, 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 toma.
Vámonos. Se merecía. Todo por mal. Mosquito igual. Get back here and finish this thing. Se merecía eso por perro. Puto criminal, sí, boludo. Y la cobre encima. Ay, Dios mío. Ay, que se nos vienen los zombies. Putos zombies, putos todos. Acabas de terminar ya, no lo sé, no sé cuánto que sea. ¿Termina? Parece que sí. No, boludo, sigue. O sea que está activado. Para Miguel tendría que haber terminado ya, porque hicimos quilombo en la granja, boludo. La lechería. Nada que aparecer. Si quieres comer un poco de mi jugante, un pánico y nada de cura. Todo es tu culpa, tiene Eli. Como sea, puedo descartar algo bueno de la serie. He hallado todo lo que tenía. El primer día fuera, ven y yo a comer. Pude hablar un par de cosas mientras Brenda no estaba mirando. Eso no es la cámara más que había. A ver si funciona. Coge. ¿Qué carajo vamos a hacer ahora? Anda que me no te alejes. ¿Tuviste que matar a esos hombres? Sí, eran malos. Muy malos eran. Eran hombres malos, obviamente. Mataban a Mike y nos iban a matar de todos modos. Sí, empiezo a decir. Oye, papá, ¿qué es el video? ¿Está
sonaba como un auto tirando. No, más extraño. No, más extraño, la verdad. Las dos, señores, las dos de la noche. De la madrugada, ¿no? Seguimos a base de cola. ¿Hola? Se le genera una auto ahora. Simplemente deja de dar problemas. Trata de supervivencia, Clemente. Tenés que comer, Clemente, si no te vas a morir muy confundido. O sea que no tenían bien vigilado. Que sea normal, no te me ves pequeña, los mantienes llenos de sus ojos por la vez.
Parece que matamos a la mamá de gente. Próximamente The Walking Dead. Todo va a acabar por ir más al carajo, como si una vez escuchas a una palabra de lo que digo. Todo lo que tienes es una broma, es lo que digo. Más zombies, bueno, se vienen más zombies, eso es lo importante. 2 horas de directo, señores. Ya nos vamos en la casa rodante. No, nada. Y bueno. Y bueno, señores, hasta aquí el capítulo 2. De la guía. Oh my god, qué hermoso. Toda la belleza por acá, no se ve nada más nada. Cara de zombie. Bueno, cara de búsqueda. Muy bien. Lo prometido es deuda, como digo. Grabamos hoy Pokémon GO y ahora jugamos el segundo episodio de The Walking Dead. Por más que nos fuimos un poco tarde, pero bueno, van a ver el mío, igual si les quieren va a estar, se va a volver a resumir y pueden volver a ver sin problema. Gracias a la gente que se estuvo prendiendo, que aguantó hasta lo que pudieron. Muchas gracias de verdad. Y bueno, creo que vamos a ponernos un horario. Los sábados va a ser directamente para The Walking Dead. Los sábados a las 9 o las 10, depende.